con el exdiputado, exministro, tiene varios ex, pero además es ahora candidato a la Municipalidad de Santiago, a la Alcaldía, Mario Desbordes está con nosotros esta mañana. Mario, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias por la invitación, Iván. Oiga, esta semana estuvo agitada judicialmente hablando, concretó la querella contra el INDH. Así es. A ver, ¿por qué se querella? ¿Cuál es el problema? A ver, varias cosas. Lo primero, aquí hay una nota de CIPER que recibe información de la Fiscalía antes que se la entreguen a las partes, en donde titula con grandilocuencia, casi como que yo, no sé, pues asesiné o sospanda aquí en la plaza. Y la verdad es que después el propio CIPER, cuando intenta arreglarla, dice, jamás hemos insinuado que el señor Desbordes haya cometido ningún delito, ¿cómo se le puede ocurrir? Ahí hay un primer problema, filtración de información desde la Fiscalía a un medio de comunicación. Que no, además, el titular de CIPER dice, lobby para nombrar a una ministra de la Suprema involucró a Mario Desbordes. Claro, pero abajo en la bajada empezamos a conversar y lo vincula y lo asocia a otros casos. Bueno, después de eso tenemos el INDH que mata caballo, empieza a conversar una querella, ¿cierto? Los mismos consejeros dicen, nos presionaron, se hace la rápida, y una querella que yo dividiría en dos cosas, ¿cuál es la ilegalidad? Primero, que se sale de sus atribuciones. Casi no hay duda, son muy pocos los abogados que intentan buscarle la vuelta de por qué el instituto podría querellarse en este caso. Claro, por la idea de que la justicia imparcial es un derecho humano también. Claro, y por ese caso ya podríamos querellarnos contra todo. Además, el mismo INDH que se niega a querellarse contra un asesino de carabineros, yo lo he discutido con ellos cuando ellos eran diputados, y les ofrecimos ampliar las atribuciones y dijeron no queremos. Entonces, ese es un primer punto. Sale completamente sus atribuciones y, por lo tanto, mi querella es por prevaricación. Ellos han cometido un delito y van a tener que enfrentar a la justicia, a los consejeros que aprobaron, incluyendo a la directora. Pero, además, en mi caso, yo he actuado siempre de manera lícita. No hay ninguna duda, ningún abogado discute que, en mi caso, en la conversación con este ministro, no hay ningún delito. Por lo tanto, el que me involucre en la querella me parece gravísimo. Luego la directora dice, mire, pero si jamás hemos dicho que don Mario haya cometido un delito, mire, si a don Mario, no es contra don Mario la querella, dice ella en varias entrevistas, pero me nombra 30 veces, pues Iván. En la querella. En la querella. Entonces no me cabe duda que aquí hay una intencionalidad política de un órgano hoy día como el INDH, que en algún minuto Sergio Mico intentó transformarlo en algo más imparcial, pero no se pudo. Y hoy día está 100% volcado a los intereses de un sector. Yo creo que el INDH ya, la verdad, como está, no da para más. Y en lo personal creo que esa plata mal gastada, ojalá la pudiéramos derivar a carabineros, por ejemplo. ¿Usted lo cerraría? Sí, absolutamente. Hace mucho rato que el INDH, no lo digo hoy día, lo vengo diciendo hace rato, se salió completamente del marco, cierto, que se les dio, del espíritu que hubo cuando se crea este instituto. Y hoy día es una herramienta política 100%, ahora, por lo tanto, es plata mal gastada. Y el cierre no tiene nada que ver con la querella. ¿Con la querella qué busca exactamente? Que se le sancione. Yo busco que se le sancione, que se investigue los hechos. Que se demuestre que aquí el INDH actuó de manera ilegal. Que los consejeros que aprobaron actuó esto... ¿Actuó de manera ilegal al querellarse? Al querellarse. Además, estoy pidiendo que se incaute el audio. ¿Tú me vas a creer que el INDH... a varios medios de comunicación les ha negado el audio de esa sesión? ¿De la sesión donde deciden querellarse? Sí, dice, no, es que esto no lo vamos a entregar. Yo te pregunto si el INDH no tiene obligación de transparencia. ¿Quién la tiene? Pero las actas son públicas. Pero el acta resume el audio. Y nosotros... ¿Y por qué le interesa el audio? Porque ya está acreditado en el acta, en realidad. Pero entiendo que con mucha más claridad y nitidez fue dicho que la Fiscalía pidió esta querella. Que la Fiscalía interviene. En el acta ya está demostrado, las huellas de la Fiscalía están marcadas. La Fiscalía comete una infracción grave a su deber de objetividad. El fiscal tiene que actuar de manera imparcial respecto de quien está investigando, y no me refiero a mí, me refiero al caso topógrafo, respecto del que está investigando y también respecto de los querellantes. Tiene que ser imparcial, y aquí no lo fue. ¿Cuál es la motivación de la Fiscalía? ¿Qué motivación podría tener la Fiscalía? Hay un concepto súper fuerte y duro que se llama activismo judicial. Hay una, lamentablemente, una instrumentalización política que hay que sacar y sacar de raíz, porque hace mal, ya sea de derechas o de izquierdas, da lo mismo. Y tenemos fiscalías y tenemos jueces Urrutias, por ejemplo, que se ha querellado dos veces en mi contra, que opinan políticamente en público. O sea, yo creo que cuando un fiscal, como la fiscal Chong, tuitea de política, o el juez Urrutia tuitea o opina de política, es porque ya no van a estar en los cargos donde están hoy día, porque estas instituciones tienen que ser asépticas. Yo entiendo que la fiscal tenga su corazoncito, fue militante comunista en su juventud, pero no puedes después de eso continuar, por ejemplo, con unas arremetidas constantes en contra de carabineros por parte de esta fiscalía, ya, o sea, que se le está cayendo a pedazos, una por una. ¿Contra usted sería activismo judicial? Absolutamente, absolutamente.
Y la fiscal Chong, usted le dijo a la Mónica Rincón en CNN que a usted le constaba que la fiscal Chong estaba detrás de esto. Tenemos ¿cómo le consta eso? Tenemos los antecedentes. Ya en el acta del Consejo queda en evidencia que el fiscal Jaime Retamal, que es dependiente directo de la fiscal Chong, que el que lleva la causa topógrafo es el porque que la fiscal Chong no lo lleva. Es el que no. Está bien. Entiendo que tiene el patrocinio, pero no la lleva. La fiscalía que de la fiscal Chong entrega esta información, se salta las partes, no entrega la información antes de ponerla en el cuaderno investigativo, la entrega antes de... ¿Al INDH? Así es. Y lo ¿antes mismo, de pasárselo a los querellantes? Así es. Antes ¿no se los pasó todo al mismo tiempo? No se los pasó a todo al mismo tiempo, eso me parece gravísimo. Lo mismo sucede con el CIPER. Cuando a mí me llama CIPER... ¿Eso también le consta? Me consta. ¿Qué le pasó antes? Así es. ¿Y le consta que se lo pasaron a CIPER? Porque eso me sí consta, que es grave. Me consta. O sea, eso es más grave todavía. Me consta. ¿Le consta que la fiscalía así le pasó es a CIPER? Así es. Pero eso es un delito, ¿no? Mira, ha habido tantas veces en donde las distintas fiscalías, no solo esta, la gran mayoría de los fiscales no lo hace, hay que ser cuidadoso con esto, la enorme mayoría de los fiscales no lo hace, pero ya estamos, tenemos muchos casos previos donde algunos fiscales, algunos, una minoría, va entregando información de las causas, aunque sea de cuadernos secretos, para ir construyendo casos primero en los medios de comunicación. Sí. Entonces, litigando por la prensa. Sí, ya, pero ¿usted le consta que CIPER lo recibió antes que el resto de los querellantes? Me consta que lo recibió antes que el resto de los querellantes. Está demostrado en la cronología. El periodista de CIPER que me llama lo hace antes de que la defensa tenga acceso al informe que es además reservado de la PDI. Cuando él me escribe, está todo esto registrado, si las huellas son de este porte. Está demostrado en mi WhatsApp, cuando este joven me escribe, que lo hace en un momento en que todavía la defensa no había sido informada de este documento, no le había sido entregado, no había sido puesto a disposición en el cuaderno investigativo. Entonces, bueno, resumen, acá la verdad que es, no sé si es solo contra mí, yo creo que va mucho más allá que eso. ¿Contra quién? Mire, Iván, cuando se... ¿Contra la jueza? Se insiste mucho en jueces de derecha. Yo siempre hago presente en esto que tenemos un intento, a lo menos el sistema actual, de que haya cierto equilibrio en la Corte Suprema. Para que no nos pase lo que dicen que pasa en Estados Unidos, donde hay la mayoría de jueces favorables, por ejemplo, al presidente Trump. ¿Cómo se evita eso? Se sabe públicamente y se dice, y ustedes los periodistas están siguiendo toda esta noticia, en esta quina corresponde más o menos esta sensibilidad. La quina claro. siguiente corresponde a otra sensibilidad. Y es por eso, me mandaban un pantallazo de declaraciones en el Mercurio de un senador de Revolución Democrática, que legítimamente dice, yo me inclino por este ministro en esta quina. Porque así funciona cuando sales del Poder Judicial con la quina, entras, ¿no es cierto?, a la fase en donde tiene que conocer el Ejecutivo hace las consultas al Senado, dice, ¿estarán los votos para esta persona? Y tiene que averiguar, tiene que llamar a los senadores, tiene que llamar a los dirigentes políticos, y luego, cuando se convence o cree que están los votos, envía el nombre al Senado. Y se han caído varios, lo dijo el senador Insulza esta semana, lo han dicho varias autoridades. Entonces, en sede política, efectivamente, se busca más o menos lograr un equilibrio, de manera que no haya una Corte Suprema cargada a la derecha, cargada a la izquierda, a los liberales, a los conservadores, a los del Colo-Colo, a los de la U. La verdad que se busca, se intenta que el máximo tribunal del país, esta Corte, ¿no es cierto?, que es la punta de la pirámide, no tenga una inclinación hacia ningún sector. Ya, pero otra, así funciona cosa en Chile. Otra cosa es que un juez le manda hasta un mensaje diciéndole que la jueza Letelier, candidata a la Corte Suprema, está dispuesta a trabajar y ayudar. Y que frente a ese mensaje usted le conteste al tiro, apoyémosla entonces. Claro. No se ve muy estético, digamos. No, así funciona el sistema y funciona sobre la mesa. Iván, hay gente ¿cómo funciona que, sobre la mesa? Porque cuando si se no nos enteramos de esto. ¿Po? Pero claro que se enteran cuando se dice este caso es una ministra con sensibilidad de este lado. Así funciona. Así se dice públicamente todo esto cuando se dice, mire, y me tomé el trabajo de revisar titulares, centenares de titulares, radios, diarios, etcétera, canales, donde dice los partidos de centro derecha, el presidente Piñera en ejercicio, buscan los votos para tal o cual candidato, no solo al Poder Judicial, a otras organizaciones. O sea, hay un montón de nominaciones. Porque toca este, porque toca este otro. ¿Qué será el caso? La jueza Letelier tenía que nombrarla a Sebastián Piñera. Así es. Y es nombrada por unanimidad. No hay una sola intervención mía en la Corte Suprema, nada, cero. Y está demostrado también en los WhatsApp, que además son varios meses, ¿ah? Se presenta un resumen, por supuesto. Lógico. Luego, no hay ningún contacto mío con ella mientras se produce todo el proceso de designación. Queda en evidencia clarísima
que yo no hablo con ella y recién se produce un contacto, se habría producido un contacto cuando ella está designada por el Senado por unanimidad. Entonces, bueno, no hay ningún actuar ilícito para nada de parte mía, cero. No hay nada reprochable y mucho menos un delito. Y por lo tanto, cuando el INDH me involucra en la querella, no hay duda, lo hace con una finalidad política. Ya, lo que pasa es que una cosa es que más o menos entendamos, y parece razonable, que los jueces tienen que tener una determinada sensibilidad como para ir haciendo tribunales equilibrados. Ya, vaya. Otra cosa es que nos enteremos de este tipo de cosas y que el diálogo final de usted con la, esto contado por la jueza Letelier, sea quedamos a disposición el uno con el otro. O sea, son frases de cortes. Yo no he tramitado nunca en la Corte Suprema, no lo hago. Nunca he litigado. Pero no necesita usted litigar, pues, sí, para pedir un favor. No, pero no le pedí un favor. El problema es que los favores se cobran. Yo no pedí nunca un favor, no tenía ningún cargo. Pero a usted le estaban pidiendo un favor en ese caso. Claro. En ese minuto, como es normal, como lo han señalado varios senadores, efectivamente en ese minuto se contacta a quienes tienen alguna posibilidad de ayudar a conseguir los votos en el Senado. Cuando ya salió esto del Poder Judicial, vuelvo a insistir. Sí. Cuando ya salió el Poder Judicial, se contacta a las personas que pueden ayudar a conseguir los votos. Yo no tenía ningún cargo público alguno, cero. Y efectivamente... No, tenía influencia. Y jamás he tomado... Sí, claro, porque era expresidente. Usted es un dirigente de altísimo nivel. Claro, pues, claro, por eso se lo estoy diciendo. Tenía influencia, sí. Y por eso le piden a uno, oiga, ¿será posible que esta ministra que tiene una carrera intachable, brillante, que nadie discute, que creo... Que creo está que, dispuesta a ayudar. Que debe ser el único caso que se electa... Que es un poco feo lo que está dispuesta a ayudar, ¿no? Puede ser, pero yo no, jamás he contactado a la ministra. No, si son frases de cortesía. Iván, sí, Iván, pero nunca he tomado contacto con la ministra, no litigo en la corte, nunca le pedí un favor. ¿La ministra no le dio un favor? No, para nada. El ex juez Poblete tampoco. Pero Iván, mire, ¿qué favor le puede deber a alguien si ya está en la Corte Suprema? No, es bien poco lógico pensar que alguien que ya llegó a la cúspide, que no tiene nada más que ganar, nada más que lograr en su carrera, vaya a necesitar un favor después, que al revés. Después de que un ministro llega a la Suprema, la verdad que no solo no le debe ningún favor a nadie, sino que no tiene que pedirle favores a nadie, si mire dónde está. Ya. Dentro de todo esto, lo que se critica es que tenemos un sistema, hay muchos sistemas posibles y ninguno es perfecto, pero dentro de este sistema se puede dar este tipo de conversación, este tipo de diálogo, que es opaco, a espaldas de la ciudadanía, la gente, nosotros no sabemos de estos diálogos, a menos que pasen cosas como esta, y que es mejor tener un sistema que evite este tipo de, qué sé yo, de intercambios, por decirlo de alguna manera. No conozco un sistema que los evite. El Consejo para la Justicia en España ha tenido también situaciones similares, donde dice, mire, se llamó al consejero, se contactó al consejero. Además, le vuelvo a insistir, Iván, es público, en los medios de comunicación, en que los partidos de gobierno están buscando los votos para tal o cual ministro. Vuelvo a insistir, la ministra Letelier, yo creo que es caso excepcionalísimo, que es aprobado por unanimidad. Se rechazaron ministros durante el gobierno del presidente Piñera. Se cayeron propuestas del Ejecutivo, sí, al Senado. Y este gobierno no ha mandado varios candidatos, varios candidatos porque no tenemos los votos. Tenemos frenado, sí, un consejero en el CERVEL, que me parece gravísimo. Todavía hay un cupo sin completar en cuando tenemos un loop electoral gigantesco. No, pues si tenemos... ha pasado en las Cortes. O sea, hay un problema. Si yo no digo que la política no esté, tienen que pasar por el Senado. La pregunta es si tiene que haber este tipo de intercambio. Yo creo que hay que hacer un diálogo hoy día, como lo señaló la Corte Suprema, para ver si se busca un mecanismo distinto para la designación de los altos jueces. Lo mismo pasa con la Fiscalía. Yo creo que debería haber una academia de la Fiscalía para que se... Así como hay una academia judicial, no la hay en el caso de los fiscales. Debería haber... Podemos mejorar, por supuesto, el sistema muchísimo. Lo último sobre el exministro Hernán Larraín propuso un consejo para la justicia siendo ministro. Me parece, sí, que por ahí podría ir el camino. Me parece súper bueno. Lo último sobre esto. A propósito de que a usted le consta, dice que a usted le consta que tiene los datos de que la fiscal Chong pasó esta información al INDH y que la Fiscalía se lo pasó a CIPER. ¿No ha pensado entregarle esos antecedentes al Fiscal Nacional? No, en la querella que estoy, que interpuse, que ya fue acogida a tramitación y que ya está en manos de la Fiscalía Oriente, espero que la Fiscalía acoja mi solicitud de incautar el audio de la sesión del Consejo, que el INDH está negando, está ocultando, y en ese audio no tengo ninguna duda. Queda de manifiesto que la Fiscalía no solo hizo todos estos comentarios que están en acta, que son graves, son infracciones graves, sino que además pidió expresamente que se produjera esta querella. Ya, eso es lo que ha dicho. Lo que pasa es que
usted dice, no estoy seguro que sea delito filtrar este informe a los querellantes o así, pero o donde sea, o filtrar el informe a cualquier persona. Si no es un delito, ¿no debería el Fiscal Nacional tomar cartas en el asunto? No voy a pautear yo al Fiscal Nacional, mire. No, pero le puede entregar los antecedentes. Entiendo que hay abogados partes que van a tomar medidas al respecto, pero es evidente que no puede filtrarse un documento que además es reservado, un informe de la policía, primero a unos y no a otros. Y además le quiero agregar una cosa, Iván, que me parece todavía más grave. Se produjo un alegato de revisión de cautelares para una de las personas que está involucrada en el caso topógrafo y el defensor no tenía acceso todavía a este documento y los querellantes sí ya lo habían tenido en las manos. Y eso es de una gravedad brutal. Si eso se comprueba, que al parecer no hay duda porque son la cronología no miente, si eso se comprueba, yo creo que ahí ya estamos en presencia de un hecho mucho más grave, pocas veces visto en nuestro sistema. ¿Usted fue ministro de Defensa? Sí. ¿Hablemos de los paneles solares? Hablemos de los paneles solares. De Tierra del Fuego, pero después de la pausa. Hacemos una pausa ahora en Mesa Central. Estamos conversando con Mario Desbordes y también estamos con nuestros auspiciadores. Mario Desbordes, candidato a la Municipalidad de Santiago en la Alcaldía, pero exministro de Defensa. Y a propósito de eso, le quiero preguntar, Mario, por la controversia en Tierra del Fuego, por los paneles solares, estos 3 metros que se meten, esta instalación argentina, la intervención del presidente. ¿Qué le parece todo el episodio? Es un episodio grave, no son solo 3 metros. Luis Valentín Ferrá, académico de la ANEP, esta semana hace una entrevista extraordinaria sobre este tema. Estamos enfrentando un escenario vecinal que no es fácil, con una inestabilidad muy grande en Perú. Tenemos además a Bolivia de la mano, de Irán, de Rusia, también con inestabilidad. Y el presidente Milei constantemente haciendo algunos gestos bastante chauvinistas. ¿Cómo explicarlo, digamos, sin exagerar? En el entorno, además, hay una suerte de rearme muy fuerte. ¿Ya? Chile no. En Argentina, hoy día hay ofertas desde submarinos hasta helicópteros UH-60, modernísimos. ¿Oferta que le está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos, Israel, Noruega. En Perú hay una alianza muy fuerte con Corea del Sur, que es un coloso de la industria de defensa, Hyundai y otras más. Y por lo tanto, esta tranquilidad que tenemos nosotros de que no tenemos un riesgo de conflicto porque la disuasión, o sea, que estamos un escaloncito arriba, hace que nadie quiera conflictuarse con nosotros, se está perdiendo un poco. Armamentos más modernos, drones, etcétera. Hay que considerar que Argentina, en el gobierno del presidente Fernández, nos corrió el límite en la zona austral, en un acto que fue gravísimo. El tratado de 1984 establecía el límite en el punto F, el punto austral. Ese es el último límite. Y ellos agregaron ahora unilateralmente un punto G, más al sur. No es algo inocuo porque busca proyección en plataforma continental y de ahí a la Antártica. ¿Ya? Lo mismo pasa con la plataforma en Malvinas. Entonces, estamos con un conflicto diplomático limítrofe con Argentina y espero solo diplomático en ciernes. No hay duda de eso. Vamos hacia allá. Chile protestó en Naciones Unidas, Chile mandó sus documentos. ¿Por lo de la plataforma continental? Por esta modificación del Tratado de Paz y Amistad de 1984, ¿ya?, que es unilateral. Pero Argentina además avanzó a leyes en el Congreso que aprueban todo esto. Chile no ha hecho ese mismo gesto que me parece que es necesario. Y respecto de Perú, tú tienes, por ejemplo, a Antauro Mala, hermano de Ollanta, que está marcando bien en las encuestas y que dice, si yo gano la presidencia, voy a hacer 2 cosas de inmediato. Fusilar a mi hermano por traidor, a Ollanta, y además recuperar el territorio que se nos quitó en 1879. Entonces, el escenario vecinal no está precisamente tranquilo, me refiero sobre todo... Estos son cuestiones de mediano y largo plazo, no son cosas que uno deba... Que vaya a pasar mañana, digamos. Que vaya a pasar mañana, pero hay que estar atento y veo a Chile demasiado tranquilo, demasiado pasivo. El reclamo del presidente Milei, airado, porque nuestra Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados sesiona en la Antártica, me parece que es desproporcionado de parte del gobierno argentino. ¿Hubiera merecido una respuesta a la Cancillería? Respondió la ministra de Defensa de manera correcta, me parece que bien, la ministra Maya Fernández hizo la respuesta correcta. Pero esto es una muestra de que el presidente Milei, que está aliado con mis aliados allá en Argentina, mis amigos, yo, grande amigo en Argentina, ojalá jamás tengamos un conflicto con este país al que uno le tiene tanto cariño, pero da la sensación de que el presidente Milei, estando en problemas internos o cuando necesita, ¿no es cierto?, calentar un poco el ambiente interno, como lo hizo esta semana, Día de la Bandera, Belgrano, yo los invito a escuchar el discurso del presidente Milei de un nivel de nacionalismo muy fuerte, recurre
a este toque de tambores, por ahora suaves, para mejorar su posición interna. Ojalá no caiga en eso, ojalá el presidente Milei sea responsable en todo esto, pero la respuesta de nuestro gobierno al tema de los paneles es la respuesta correcta, debe retirarlos de inmediato. Tú no puedes permitir eso, porque la verdad que no hay margen de discusión ahí. Ya, ¿en eso estuvo bien el presidente y la Cancillería? Estuvo muy bien la Cancillería, el presidente, la frase bastante dura, pero bueno. Lo sacan ellos, lo sacamos nosotros, pero es que el embajador había dicho que lo iban a sacar en el verano. Así es, yo creo que la Cancillería estuvo un poco blanda en eso, y yo creo que en este tipo de cosas hay que ser responsable, prudente, lo más amistoso posible, pero tiene sus límites, y por lo tanto, ojo que yo creo que es importante ir tomando la temperatura y mirando lo que está pasando con mucha atención en el entorno vecinal chileno. Nosotros entrevistamos al canciller en Tele 13 Radio esta semana y él le hicimos ver esta tesis, la de Luis Valentín Ferrada y otros expertos que dicen aquí lo que hay en Argentina es la pretensión de un control compartido del estrecho de Magallanes, que es por los tratados internacionales, por el tratado con Argentina de 1881, es totalmente chileno. Así es. Y esa es una pretensión que es inaceptable, pero el canciller se desliga de eso. Dice, yo no creo que eso esté en discusión, por supuesto que no está en discusión el tratado. Tampoco creíamos que Argentina nos iba a cambiar el límite austral en los mares australes de manera unilateral. A nadie se le pasó por la cabeza que Argentina, sin sentarse con Chile, decir, mire, me parece que hay que cambiar el límite por estas razones, es importante dialogar en esto. O sea, no, ellos dijeron, mire, el Tratado de Paz y Amistad dice esto, conforme, yo lo cambio. El punto G. Así es, ya. Y lo cambio unilateralmente. Entonces, la reacción de Cancillería yo creo que está equivocada y creo que el análisis que hace Luis Valentín Ferrada, académico de la ANEPE y de la Universidad de Chile, es el correcto. Es el correcto, o sea que Argentina sí tiene esta pretensión. Así es. Y una pretensión inaceptable para Chile. Completamente inaceptable, los tratados son para respetarlos y bueno, y ojalá esto no escale y ojalá, como te digo, mantengamos la relación más cordial del mundo con nuestro vecino y amigo, como es Argentina, pero yo estaría muy atento. Fernández también cayó en lo mismo, ¿eh? El presidente Fernández también hizo más o menos lo mismo. Y bueno, espero que no tengamos un conflicto diplomático en algunos años más. Yo creo que para allá vamos. Ahora, lo curioso es que su sector, que es el que uno podría asociar más, la derecha, asociarla más al nacionalismo, a la patria, al patriotismo, lo esboza Daniel Matamala hoy en su columna en La Tercera, ha guardado silencio respecto de esto, no ha defendido mucho el interés nacional. No leí. Capaz que pensando que Milei es un aliado. Hoy día no he leído la columna de Daniel, generalmente las leo, pero efectivamente yo creo que esto no es un tema de colores políticos, esto es un tema que debe ser de Estado, y por lo tanto todos deberíamos reaccionar de manera bastante coherente, sin estridencias, pero bastante firme también. ¿Se equivoca la derecha en estar silente en esto? Yo he visto a los diputados de las comisiones de defensa y relaciones exteriores bastante claros. El diputado Undurraga, presidente de la Comisión de Defensa, por ejemplo, bastante claro. Tengo contacto con nuestros diputados de la Comisión de Defensa, más o menos seguido, y siento que están en la línea correcta. Ahora, vuelvo a insistir, aquí no hay que ser estridente, no hay que hacer lo mismo, usar para la política interna, ¿cierto?, este tipo de cosas. Pero uno no puede mirar al techo, porque te vuelvo a insistir, sobre todo cuando se producen litigios internacionales, cada gesto, cada frase, cada documento que tú, cierto, toleras, se transforma en una prueba a la hora de discutir esto, por ejemplo, en La Haya. Ya lo vimos en La Haya. ¿Se equivoca la derecha en no haber llegado a un acuerdo municipal todavía? Se equivoca la oposición. Se equivoca la oposición desde demócratas hasta el PDG, Social Cristiano, etcétera. Es urgente un acuerdo amplio. Yo tengo la posibilidad de decirlo con la tranquilidad de que estoy apoyado desde demócratas a republicanos para enfrentar, yo creo que la peor alcaldesa en la historia de Santiago. La gestión ha sido paupérrima. Y por eso me complica un poco toda esta semana de discusión sobre el NH, porque lo que uno quisiera es estar planteando, por ejemplo, esta millonada de plata que se está gastando con una orquesta para una cuenta pública, cuando al mismo tiempo le dicen a los vecinos que no hay plata para obras sociales. Pero bueno, yo creo que la centro-derecha, la derecha, el centro, tenemos que apurar el tranco, estamos atrasados, y en este tipo de conversaciones, y me tocó hacerla cuando la ecuación era más sencilla probablemente, porque éramos cuatro partidos, pero mucho independiente, a esta altura ya estamos contrarreloj, estamos en... A esta altura ya tenían acuerdo antes. Sí, estamos hoy día entrando a julio, el acuerdo, la inscripción tiene que ser a finales de julio de los candidatos y candidatos, y por lo tanto yo los llamo a hacer un esfuerzo a todos, generoso,
hay que dar donde duele también, no es la, parafraseando una más famosa, ¿no es cierto? Pero en este caso también aplica, Iván, porque ¿qué sentido tiene que tú cedas una comuna en donde no tienes candidato o candidata? Lo que tenemos que mirar es el interés general, y como decía Sergio Díez, un tremendo líder de Renovación Nacional, primero Chile, segundo Chile, tercero Chile. Después pensemos en el interés de cada uno de los partidos. No podemos estar hoy día sacando la cuenta de si mi partido va a sacar más alcaldes o alcaldesas que el del lado o que el del frente. Y lo que tenemos que hacer hoy día es enfrentar a este muy mal gobierno y sobre todo a los alcaldes y alcaldesas octubristas, como es el caso de la alcaldesa de Santiago, que representa el octubrismo más duro, con ahora, unidad absoluta, con Jimena unidad total. Rincón, Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, dice hoy día, entrevista de Cecilia Román en el Mercurio, Chile Vamos se olvidó que el 4S se construyó una mayoría porque logramos una mirada compartida. Y lo que dice es que hay falta de generosidad, directamente. Que eso es lo que pasa y eso es lo que trae un acuerdo. Sí, leía a Jimena, la senadora Rincón, que fueron las primeras que me pidió que fuera candidato por Santiago. Y espero que le demostremos a Chile que esto cambió. Yo no sé si es efectivo lo que dice Jimena 100%, porque no estoy metido en el día a día, pero ojalá no tengamos discusiones, ¿no es cierto?, que finalmente le den la razón a lo que está planteando ella. Chile Vamos es la coalición más grande hoy día, en la oposición tenemos más alcaldes, y legítimamente uno tiene la expectativa, mire, yo creo que tengo la mejor carta para tal comuna, pero también la tiene el PDG, también la tiene Social Cristiano, la tiene los republicanos, los demócratas, ¿no es cierto?, y por lo tanto, aquí hay que sentarse con frialdad absoluta y decir, mire, ok, voy a hacer una concesión que me va a doler, y esta concesión lo que busca es un acuerdo grande, amplio, desde el centro a la derecha. Yo creo que eso es una primera pata. Yo no tengo duda que para ganar en Santiago necesito el apoyo no solo de los partidos, necesito que la ciudadanía, que a la que no le importan los partidos políticos, que sobre todo es la que se incorpora ahora con el voto obligatorio, claro, apoye mi candidatura. Pero el desde la primera patita es que tengamos candidaturas de unidad en todo Chile. A lo mejor le viene un mareo de altura a la derecha, a Chile Vamos en particular, por las encuestas, digo, por la posición de Evelyn Matthei. Ese es otro tema. Yo no logro entender cómo estamos hablando de la presidencial hoy día. Ojalá ninguna otra autoridad, ningún liderazgo de Chile Vamos vuelva a hablar de la presidencial hasta después de la municipal. Me parece. Lo hizo Rodolfo Carter después de la primaria. Le tengo harto cariño y aprecio a Rodolfo y admiración. Creo que es un tremendo alcalde. No, son varias las personas que en estos, y uno ve los chats. Que están en eso. Estoy en el chat de la Comisión Política de Renovación y uno lee tanto el tema de la presidencial que yo le digo, pero por favor, parece que nos saltamos la municipal, la de gobernadores, la de core, la de concejales. Eso es mareo de altura, capaz que la den por ganada, pues. No, yo creo que es un error, es normal a esta altura, cuando, por ejemplo, las encuestadoras ya están encuestando la presidencial, legítimamente por lo demás. Pero vuelvo al punto, yo creo que no sé quién será el responsable ahora, no quiero hablar ni siquiera de comunas en particular, pero es urgente un acuerdo amplio, desde demócratas hasta republicanos, el PDG, el Social Cristianos, porque tiene toda la razón Jimena Rincón en eso. El 4S se logra con una unidad total, amplia, y es el punto de partida para enfrentar sobre todo a un octubrismo que todavía sigue ahí vigente. Era más fácil, pero no había ningún cargo en disputa. Oiga, ¿para qué le voy a preguntar si Renovación Nacional tiene que apoyar a Evelyn Matthei ya? Eso es un tema que se tiene que discutir el próximo año, no antes de las municipales. No hay duda que Evelyn tiene un liderazgo tremendo, consolidado, que marca mucho. Yo le tengo aprecio y admiración a la Evelyn, pero yo vuelvo a insistir, este no es el momento de hablar de presidenciables ni de presidenciales, y lo que tenemos que hacer todos es concentrarnos en la elección del 27 de octubre. Ahora, sí, los presidenciables hablan. Evelyn Matthei habló esta semana, dijo que había evidencia de que había políticos financiados por narco. Después aclaró que se refería al ex alcalde de San Ramón, en fin. ¿Se pasó de rosca un poco? No, yo creo que... ¿Usted cree que hay evidencia? Mira, hemos recibido esta semana varios presidentes de centro-derecha que vinieron en homenaje al presidente Piñera. Tuve el privilegio de escuchar en una reunión chiquita al expresidente Duque de Colombia. Y no hay duda de que hay muchos riesgos para la democracia. Pero quizás uno de los más grandes, de los más importantes hoy día, es el crimen organizado. Y dentro del crimen organizado, el narcotráfico. Si no somos capaces de comprender que el crimen organizado, el narcotráfico, empieza a permear a las instituciones, hemos encontrado carabineros, detectives vinculados al Tren de Aragua, funcionarios de aduana, funcionarios de distintos órganos del Estado,
No sorprendería que encontráramos personas en niveles superiores incluso. Ya, pero eso es distinto, que no vaya a ser una sorpresa, a decir que hay evidencia de que hay políticos. Porque ha habido políticos, concejales, ha habido cierto alcalde, ha habido políticos. Y yo creo que es más un llamado de atención, y yo espero que el gobierno reaccione al revés, diciendo, bueno, trabajemos todos juntos para mayor transparencia. No puede haber corporaciones municipales en donde no haya transparencia, y eso no tiene que ver con el narcotráfico. Pero al mismo tiempo, ¿por qué tenerle miedo a una autoridad pública a la transparencia total para, no sé, de dónde compró el auto don Mario Desbordes? Ahí está el detalle. Ahí está comprado y estos son los ingresos que me permiten tener ese vehículo. Pero no solo a nivel de autoridades superiores. Ahora, ¿por qué tenerle miedo a un examen de droga? Oiga, si yo no he consumido nunca en la vida ninguna. Ah, mi hijo me dice algún día, fumemos un pito para que sepa lo que se siente, por lo menos. No lo he hecho todavía. Pero, todavía les dice que no. Pero ¿por qué tener miedo a eso? ¿Por qué negarnos a que la ciudadanía conozca la ficha médica de a quien quiere ser senador, diputado, presidente de la República? Yo creo que el llamado de atención va por ahí. Yo creo que va por ahí. Ya, pero eso es otra cosa que tener en evidencia. Y respecto al narcotráfico, es que ha habido datos. No son, o sea, gracias a Dios, Iván, gracias a Dios, no tenemos todavía un senador, no tenemos un diputado, no tenemos un ministro. No esperemos a llegar a eso, si ese es el punto, no esperemos a llegar a eso, y esto también es un tema de Estado y transversal, no es de gobierno y oposición o de gobierno contra la oposición. Trabajemos todos juntos para tomar todas las medidas que eviten que lleguemos a lo que ha pasado en Colombia, en donde el propio presidente Petro dice, el financiamiento del narco a la campaña no fue a mí, fue a mi hijo, que es diputado. Imagínese el debate, mi hijo es el que fue financiado por el narcotráfico. Lo dice el presidente en ejercicio, por favor. Mire lo que pasa con AMLO. La misma historia. Presidente en ejercicio de México, en donde aparecen imágenes de su familia en casas con los narcotraficantes más grandes de México. Son potencias como México. Podemos hablar de 40 países más. No lleguemos a eso. Ese es el punto. Déjeme devolverme a la municipal. Usted decía, yo puedo comentar, criticarlos incluso, porque tengo el apoyo de todos los partidos de la derecha, pero sigue ahí vigente, entiendo, la candidatura de Aldo Duque. Así es. ¿Y qué espera? Legítima la candidatura de Aldo. Hemos conversado y, mire, es una persona a la que yo le tengo mucho respeto. Es súper legítimo si quiere ir de candidato a alcalde. Las encuestas y las públicas, ¿cierto?, demuestran que incluso con Aldo Duque le gano a la señorita Iracy Hasler. Incluso con Aldo Duque en la ecuación. Le da lo mismo. Allá voy. Idealmente llegar con un solo candidato. El PS no quiere a la candidata Iracy Hasler, lo he dicho públicamente, le intentó hacer una primaria. El Partido Comunista bloqueó esa primaria, ¿no es cierto? Y logran una candidata única bien a la fuerza, a los combos, porque fue público, no lo digo yo, lo dice el presidente del PS, lo dicen las autoridades socialdemócrata, que el socialismo democrático. En este otro caso, nosotros no estamos los combos. Mi candidatura surge de un consenso por encuestas en donde se le pregunta al ciudadano de Santiago quiénes son las personas por las que usted votaría. En ese contexto, por supuesto, me encantaría que tuviéramos candidato único, y en eso es algo de lo que hemos conversado con Aldo, que también es un hombre muy serio, que dice, no quiero ser yo el que provoque que gane la candidata de izquierda. Y Aldo, es el cura de Catapilco. Y Aldo sigo bien serio. Por ejemplo, uno de los querellantes en el caso de la clínica Sierra Bella, que está ahí frenado. Yo no sé por qué la Contraloría y por qué la justicia ha demorado tanto. Un caso, al parecer, de grave corrupción, por ejemplo. Y Aldo ha sido efectivamente uno de los que ha fiscalizado en eso. Y yo reconozco entonces el trabajo que ha hecho Aldo Duque hasta ahora. Pero ojalá tengamos un acuerdo y vaya solo un candidato para enfrentar a esta candidata de las coaliciones de gobierno y del octubrismo, que fue impuesta a la fuerza, pero que finalmente está impuesta. ¿Y se ha juntado con él, con Aldo Duque? Hemos conversado. ¿Y le ha pedido algo a él? No, nada. No, fíjate que ¿Y usted Aldo le ha pedido que se baje? Hemos hablado en términos de, oye, ojalá vaya uno solo. Y lo hemos hablado, de repente no me he encontrado con una ceremonia. Es un tipo súper correcto, no ha hecho peticiones, no se trata de canjes por algo, se trata de pensar en la comuna de Santiago, en los vecinos de Santiago, y en eso yo creo que Aldo está pensando. Oiga, a propósito de la Contraloría, esta semana un diputado cercano suyo de RN llevó a la Contraloría unas gift cards que la Municipalidad de Santiago va a repartir. ¿Qué de malo hay en eso? Son varios diputados, no solo. Sí, no. De hecho, una de las presentaciones la lidera la diputada Cordero, que es del distrito.
Lo que encuentro yo que es complejo es cuando el vecino te dice, yo pedí caja de mercadería en marzo y me dijeron que no había, después me derivaron a los concejales cercanos a la alcaldesa porque así se estaba distribuyendo, y ahora aparecen estas gift cards a un mes de la elección, ok, y que las entrega la propia alcaldesa. Pero ¿sabe qué, Iván? Ahora, esto pasó por el Consejo Municipal, tiene que hacer formalidad, y además se hizo el 2021. Regale lo que regale, la ciudadanía no va a cambiar la mala opinión de ella. Yo creo que mañana la vamos a ver vestida de carabinera a esta altura, porque la veo pendiente de la seguridad, en circunstancia que cuando era concejal se opuso a todo lo que tenía que ver con seguridad, y sus primeros años de gobierno municipal deterioraron la estructura municipal en seguridad a niveles que nos tienen a la comuna con una cantidad de delitos muy superior a las demás comunas de la región metropolitana. Pero ¿sabe qué a mí me preocupa más? Otra cosa. ¿Qué? Al parecer no pasó por el consejo, según lo que dice una concejal de izquierda. ¿Qué cosa? Ella va a hacer su cuenta pública hasta con orquesta. Lo de Tommy Rey. Gastando todo el cariño por Tommy Rey. ¿Quién no admira a Tommy Rey? Una leyenda. Se está gastando una cantidad importante de recursos al mismo tiempo que le dice a los vecinos que no hay plata para cuestiones sociales. Entonces, es normal una cuenta. ¿Cuánta plata hacer? Pero Iván, yo sé que Tommy Rey es el mayor prestigio del mundo, pero no es tan caro. ¿Cuánta plata se gasta? No trajo a Maranto, ni digamos. Es plata que se necesita en otros lados, primer punto. Y segundo punto, ¿es normal que las cuentas públicas sean con orquesta? Yo no, la primera vez que lo veo, por lo menos. No me había tocado verlo. Pero es más entretenida. Pero mire, yo creo que la ciudadanía se ha formado una mala impresión de... Sí, puede ser más entretenida. A lo mejor es lo entretenido en la cuenta pública. No, pero bueno. Mario, muchísimas gracias por la gente. Gracias.